女の子らしくって何？そうだね、女の子らしくっていうのはこの子みたいな女の子のことかな。クリスタ？そう、ヒストリアもクリスタが好きでしょ。うん、クリスタはいつも他の人を思いやっている優しい子だからね。ヒストリアもこの子みたいになってね。この世界は辛くて厳しいことばかりだから、みんなから愛される人になって助け合いながら生きていかなきゃいけないんだよ。うん。El poder de los titanes. A lo largo de la serie de Shingeki no Kyojin, hemos teorizado mucho acerca de lo que realmente dio origen a los titanes, quién fue Emir Fritz y en qué contexto histórico vivió. El capítulo 122 es de los más extraordinarios dibujados y representados por Hajime Isayama para comenzar a dar respuestas acerca del mundo y universo que creó hace 10 años con esta serie, dándonos explicaciones realmente importantes para la trama de esta serie que nos engancha tanto. En este video, me tomaré la labor de analizar lo visto en este capítulo. Sobra decir que está repleto de spoilers, por lo cual, ve con cuidado. ¡Comenzamos! El capítulo comienza con exactamente los diálogos que Frieda le dice a Historia cuando le habla acerca de ser femenina y amable, dando el ejemplo de Krista, quien es en realidad la misma Ymir, comentando que era una persona amable que se preocupaba por los demás. Esta historia es la que los reyes tienen acerca del origen de su familia real. Sin embargo, el paralelismo con estos diálogos en este capítulo que se llama Logra es el hecho de que Ymir era una esclava del Imperio Eldiano de hace más de 2000 años, en una época muy similar a la de los vikingos, cuya época en nuestro mundo abarca del año 789 al año 1110. Después de Cristo. Una curiosidad es que el apellido original de Ymir no se menciona nunca, simplemente es llamada Ymir. Con el paso del tiempo en la historia se le anexó el apellido del rey en turno y el líder del Imperio Eldiano, cuyo apellido, como sabrás, es Fritz. Esto es porque cuando Ymir invadía otros pueblos con su poder titánico, lo hacía en nombre de la familia Fritz, y es por eso que la relacionaban como Ymir Fritz. El Imperio Eldiano a cargo del primer rey Fritz, no confundir con el rey Karl Fritz, que es el soberano 145 descendiente de este primer rey Fritz. ¿Bien? Bueno. Este imperio estaba enemistado con el pueblo de Marley, ambos grupos de simples humanos. En un punto de esta guerra, Ymir fue tomada como esclava, y de hecho, todo comienza cuando el rey manda llamar a los esclavos para preguntarles acerca de la pérdida de unos cerdos, ya que fueron liberados por alguien. Amenaza con quitarle los ojos a todos si no delatan quién fue. Todos delatan a Ymir, a lo que el rey le dice algo bastante curioso: eres libre. Y la suelta, pero siendo perseguida por lanzas y perros. Algo muy parecido a lo que hizo Kraus con Grise en la frontera en los capítulos de la vida de Grise Jaeger. De igual forma, es un diálogo bastante curioso porque esto desencadena todo. Y además, en la viñeta final, enseñada en noviembre del año pasado, se puede ver a un hombre sosteniendo un bebé en brazos, mencionando la misma frase: eres libre. ¿Es posible que exista un final con Ymir siendo liberada de su maldición? No lo sabemos. Sin embargo, son puntos curiosos con diálogos parecidos e iguales. Ymir, después de ser herida, llega a un árbol realmente misterioso y de grandes proporciones, lo cual es una referencia al árbol Yggdrasil de la mitología nórdica. Es un árbol sagrado que mantiene unidos a los diferentes mundos, lo cual también es una representación de los caminos invisibles como los vemos actualmente. Por lo tanto, este misterioso árbol es la conexión entre el mundo que habita Ymir con algo más allá. De momento, no se ha explicado, sin embargo, podemos sacar esos paralelismos entre el árbol que vemos y la forma que tienen los caminos invisibles. Sin embargo, al Ymir entrar al árbol, se cae y se encuentra con agua. De igual forma, haciendo referencia al árbol Yggdrasil, podemos ver acá el árbol. Esa imagen yo la utilicé para, pues bueno, como referencia, y vean. Acá hay, en el Midgar hay un nivel acuático que sería el fondo. Este nivel acuático sería donde cae Ymir y podría ser donde ocurre el origen de la vida orgánica. Como sabemos, en nuestro universo el origen de la vida orgánica, o bueno, gran parte de las especies salen del agua por medio de la evolución. Y también te recomendaría ver mi teoría, ya que si existe este nivel en el Midgar, entonces debe existir Asgard, que es un nivel más arriba con otro tipo de seres muchos más avanzados. Te voy a dejar acá mi teoría de Shingeki, que la publiqué apenas la semana pasada, para que pues bueno, te des una idea de a lo que quiero llegar haciendo este comentario. Seguimos con el video.
teniendo otro paralelismo con lo visto en el Ending 4 de la serie, Requiem de Morgenrote, donde Histora Reis cae similarmente al agua. Mientras Ymir se sumerge, una médula espinal sin cerebro se fusiona con su cuerpo. Como sabemos, el poder titán se basa en comerse la médula espinal del titán cambiante. Sin embargo, no se aclara de dónde proviene esta médula que da el poder de los titanes a esta Ymir. Pero, en los relatos de la serie, este momento fue representado como el contacto de Ymir como el demonio de la Tierra. Sin embargo, por lo visto en estas viñetas, se ajusta más a la otra versión que comenta Eren Kruger en el manga 88 y 89, que los científicos marleanos investigaron pero ocultaron esta verdad, la cual es que Ymir entró en contacto en este momento con el origen de toda la vida orgánica. Ymir, después de adquirir el poder, cumple con lo que mencionó Grisha en el manga 86 con los revolucionarios eldianos. Realmente construyó caminos, puentes y trajo prosperidad al pueblo eldiano, sirviendo a su rey, confirmando que tenía buenas intenciones hacia la humanidad al tener el poder. Sin embargo, el que tenía otro tipo de ambiciones era el rey Fritz de la época, quien ordenó a Ymir destruir al imperio de Marley en su nombre, siendo que así lo hizo. Con su poder, aplastó al primer pueblo enemigo. También, durante el lapso de tiempo en el que Marley era destruida por el poder de Ymir, ella se embarazó del rey. Tuvo tres hijas, María, Rose y Cina Fritz, siendo que a partir de ese momento era la esclava y progenitora de los hijos del rey. Por eso se le mencionó y conoció como Ymir Fritz, tanto por sus batallas como por tener a los hijos del rey. Por lo tanto, el linaje real proviene de la mezcla de ambos. Sin embargo, las ideas del rey Fritz fueron las que realmente comenzarían las guerras y torturas hacia otros pueblos. Cuando los marleanos estaban por rendirse ante Eldia y en específico rendirse ante el rey, todo era un complot para asesinarle y terminar con aquellos ideales de conquistar el mundo utilizando el poder de Ymir. Un marleano ataca con una lanza al rey, quien es protegido por Ymir, la cual fallece instantáneamente. El marleano es asesinado por el ejército eldiano. Sin embargo, se muestra cómo las hijas de Ymir le lloran ante la indiferencia del rey, quien sigue llamándole esclava. Después de darse cuenta que Ymir no despertará del sueño, es que decide cortar su cuerpo mutilándolo para que sus hijas se lo devoren, se coman a su madre, y de esta forma hereden su poder. Y así fue como comenzaría el legado del primer rey Fritz, quien comenzaría toda esta historia de los titanes. Su ideal era la que el poder titán debe conquistar el mundo, que sus hijas deben traer a más niños de sangre real para así usar todo el poder, dividido en 9 titanes cambiantes para lograr este objetivo, mismos que fueron pasando de generación en generación por bastantes años, conquistando pueblos y creando lo que se conoce por Marley como la Época Oscura, que duró 1700 años. Algo que me sorprendió es que Ymir no murió de forma natural, como se menciona en la maldición de los 13 años, sino que fue asesinada, por lo que la maldición aún no se sabe en qué se basa para determinar este tiempo. Es posible que simplemente es el tiempo en el que el usuario se desgasta y se transforma. Es posible que simplemente sea el tiempo en el cual el usuario se desgasta y muere como Ymir. Se queda dormido, puede ser, traspasando su poder a otro eldiano. Pero esto es debido al desgaste que conlleva tener un poder titánico, como lo vimos con Kruger, por lo que los 13 años serían un aproximado de cuánto aguanta el cuerpo de un eldiano al tener un poder titánico y no una regla realmente estricta. Ahora, comenzó a correr una suposición de que cada poder titán representa una parte del cuerpo de Ymir que fue devorada, y esto no está confirmado, pero sería más o menos de la siguiente manera. Quien se comió el cerebro y partes de la médula espinal heredó al titán fundador. Quien se comió su cabello y otras partes de la cabeza heredó al titán bestia. Quien se comió el corazón al titán de ataque. Quien bebió su sangre de las jarras heredó al colosal. Quien ingirió sus dientes al mandíbula. Quien se comió las piernas heredó al titán carro. Quien se comió las manos heredó al titán martillo de guerra. Quien se comió la piel solamente al titán acorazado. La titán hembra nace de comerse los genitales de Ymir femeninos. Esto sería explicado en que los nervios de la médula espinal están repartidos por todo el cuerpo. Algo curioso es que cuando Ymir muere, aparece inmediatamente dentro de la otra dimensión, justo como cayó dentro del Armor, haciendo referencia a que su alma o conciencia existe tanto en el mundo donde habitó como en la otra dimensión del árbol. A pesar de ser muy revelador, aún faltan elementos por explicar por parte de Hajime Isayama. Sin embargo, como ya habíamos mencionado, Ymir en su faceta de esclava en esta otra dimensión sigue obedeciendo las órdenes de su rey, de la familia real, aún estando ahí. Las órdenes las recibe de los portadores actuales del titán fundador y se ven reflejadas en el mundo real.
Sin embargo, lo que se enseña acá en específico en este capítulo es cómo se crearon las murallas y los colosales a pedido del rey Karl Friis, el 145 en la línea sucesoria de Ymir, quien también curiosamente es conocido como el primer rey de los muros, pero rey Reis. Muy bien, también los ideales de Karl Friis se parecen mucho a los de Eren actualmente al querer liberar a Ymir de ser la esclava de la familia real. Karl Friis en algún momento posiblemente pudo ver lo que estamos viendo ahora, el pasado de Ymir, su ancestro, y es por eso que decide huir de la gran guerra de los titanes y encerrarse, declarando que el Imperio Eldiano es un error, y que solo esperará a que la humanidad se desarrolle suficiente para que les eliminen, siendo que es así, el Imperio Eldiano es el capricho de un rey de hace muchos años. El pacto de renuncia a la batalla y la construcción del Imperio de Marley a cargo de la familia Tibur es el intento y deseo de Karl Friis de liberar al mundo de ese capricho y del error que cometió el primer rey al querer conquistar el mundo. Al final del capítulo se puede ver a Eren, el cual le da la orden a Ymir Friis de que haga lo que quiera, que se libere. También le dice que ha estado sola por 2000 años esperando que alguien llegue a salvarle, y ese alguien es Eren. Eren como que trae de vuelta la conciencia de Ymir al abrazarle y decirle: eres un ser humano como cualquier otro, no eres una esclava, haz lo que quieras. Y bueno, después de este preciso momento es que aparentemente Ymir hace algo o influye en el cuerpo actual de Eren, que reconstruye como que toda su materia de la médula espinal, que se conecta nuevamente con su cuerpo, estirándose y como transformándose a partir de la herida que tiene, y se crea un titán totalmente de hueso, muy parecido a como cuando se transformó Lord Reis, por lo cual posiblemente esta transformación de Eren no sea la misma que conocemos. Sin embargo, estaremos expectantes a ver cuál es el nuevo diseño o si va a cambiar algo. Lo importante es que por fin tenemos la liberación de todos los colosales de la muralla. El retumbar de la tierra ha empezado. Vemos los pedazos de muralla cayendo y el infierno se acaba de desatar en Shingeki no Kyojin. Por fin el momento prometido. A ti, 2000 años después. Capítulo 122 de Shingeki no Kyojin. Y pues llegamos al final de este video. Realmente este capítulo ha sido otro de los mejores que he leído. Sinceramente creo que está haciendo no sé cómo explicarlo, como dicen en España, una pasada con estos capítulos, porque wow, de verdad que este volumen 30 es una chulada, es una joya del manga para todos aquellos que nos encanta la historia de Shingeki. Más allá de las batallas, más allá de todo esto, yo creo que son momentos muy emocionantes que te dejan pues así muy, no sé, quieres saber más. O sea, como que los capítulos se sienten súper cortos, parecen de 10 páginas, pero son 40 y tantas. Entonces, me encanta esa serie. Realmente me gusta un montón. No sé cómo explicarlo, estoy en caliente. Solo puedo decir que me encanta esta historia y me encanta dedicarme a comentarla. Y tuve muchísima suerte porque me gusta muchísimo esta historia. Y estoy muy contento, realmente estoy muy contento de ver cómo empieza a llegar esto.